Desde una altura aproximada de 3 metros, habría caído una persona durante la mañana de este jueves en calles Bandera con Río Imperial en la ciudad de Linares. Bueno, la verdad que no fue un rescate, sino que fue un apoyo a una persona que sufrió una caída de altura, aproximadamente entre 2 o 3 metros, trabajando en el techo, cae con mucho dolor en la espalda, una persona adulta, masculino, en todo momento estuvo consciente. Así que fue inmovilizado, en este momento entregado a personal de salud para su traslado a hospital. Estaban trabajando en una casa que está al lado de nosotros acá, y como digo, estaba en el techo y por materia de investigación se cayó, no sabemos por qué, y tuvo un golpe fuerte en la espalda. Totalmente relativo. Como tú ves aquí en la casa, estaban trabajando. Esta persona no sabemos si estaba con los elementos de seguridad o no, pero tuvo una caída de aproximadamente unos 2 o 3 metros sobre el segundo piso de esta casa y con mucho dolor en la espalda, el cual fue inmovilizado y entregado a personal de salud para su traslado a hospital base. Por supuesto, o sea, si por algo son protección de seguridad, ¿cierto? Y una persona que está trabajando en altura, de por sí tiene que hacerlo con chaleco y con cinturón de seguridad anclado a la estructura de lo que está haciendo. Así es que, como te digo, en materia de investigación, si contaban o no contaban con los implementos. Pero como te digo, la persona está consciente, mucho dolor en la espalda, pero ya fue trasladado a hospital base. La situación fue controlada por los equipos de emergencias. Hechos como estos nos recuerdan la importancia de usar correctamente los equipos de protección personal.